Vente, ahí sales, ahí sales. Va. Siempre alerta con el cochismo. Más que amablemente puso la intermitente. Con eso. ¡Al tiro, carnal! ¡Voltea! ¿Dice qué? Va distraído en la dirección. ¡Ay, yo este papi lo conozco! ¿Qué pasó, bebé? Aquí, perra de mierda. Dije, esas pinches pompitas yo las conozco, muchachos. Sí, Carlos. Ya te las sabes. ¿Cómo estás, bebé? Bueno, vamos a hacer unas entregas de los amigos de Solo Bici. Vamos a dejar unas cosas allá por Hidalgo, Reforma. Hidalgo, Reforma. Monumento. Siento que ese viento se va a llevar al amigo de ruta. Son tan delgaditos. No pesa nada. Siempre que veamos un peatoncito, tratemos de dejarlo pasar. Piensa que todos somos peatones. En algún momento. Va. Avisar al cochista distraído. No sabes si de repente va a hacer esto o algo. No pone intermitente. Nada. No sabes lo que haga. Es mejor avisar. Hacerte presente en el camino. Alguien se quería robar el cofre. Vaya locura. Bueno, pues acá Olivia Eco está ubicado en Cumbres de Maltrata y calle Mitra. Bueno, ya vine por cosas de Olivia Eco. Más bien, de Solo Bici acá en Olivia Eco. Y vamos a llevarlos a Monumento. Va. Ya en Avenida Cuauhtémoc. En Avenida Cuauhtémoc debemos de recordar que hay metrobús. Hay carriles de cochistas. Al sentido sur y el sentido centro, como acá. Un carril bastante ancho que se puede compartir muy bien con el cochismo. Hola, perrito. Bueno, este carril está fácil de compartir ya que es ancho. No hay bronca. Ya pasando viaducto. Buena onda el taxi. Anunció su paso. Bajó velocidad. Volteé. Ya vio que lo vi. Y subió velocidad. Sana convivencia le llaman. Vamos acá a ver si me contestó el buen Eric Colón de Bicisoluciones.
me pidió unos filtros. Me dice, oye, ahí te encargo con Solo Bici unos filtros para la mascarilla. Le digo, sí, sí, carnal. Te voy a checar si me contestó. Pues bueno, no me contestó Eric. A ver si de regreso puedo contactarlo y pasar a dejarle su entrega. Ya llegando arriba de la losa. ¿Acá cómo te continúas o qué haces, ojo? Bueno, yo lo que hago es tomar Avenida Chapultepec y de ahí hacia Valdera. Nunca sabes si va a dar vuelta o no. Se agradece la espera al ciclista del trailer. Ahí va la ciclovía. Gravilla, peligrosísimo. De aquí Valdera se convierte y sigue sobre la línea 5. Ya se quería poner al pedal de la moto. ¡Voltea, papi! No puedes hacer eso, carajo. Cochista. Lo bueno es que yo lo vi. Y ya los conozco. Independencia. Acá la ciclovía. Me dijo el carnal. Voy en una bici anaranjada. A ver si ahorita lo topo. Vamos entregado acá en la... por monumento. Ya empezó la reforma. Vigilante en la vuelta. Ya para Glorieta Insurgentes. Yo creo que me voy a esperar aquí en Chapultepec. Más rápido. Sí que había. Ya venía Chapultepec, renovada, peatonizada, asfesada, ¿quién lo diría? Aquí pudieron haber hecho buenas cosas, como esas cunetas de giro que conectan ciclovías, estaría cool. Pero creo que todavía no están en los manuales. Sí, es como balizado, pintura. De que vas a girar y te vas a colocar en la vuelta. Ya si que voy a Salamanca.
del presupuesto participativo. Ciclovía Nuevo León, ya saliendo de el centro, ya adentrándome a la Condesa y a la Roma. Los lomitos, por ellos me puedo esperar mucho. Se agradece al automovilista poniendo direccional, bajando velocidad, espejeando, mirando. Igual acá se agradece la espera. Literal, puedes cruzar Insurgentes de norte a sur. Voy a G7, otra entrega ahí en Zapata. Raro escuchar el eje 6 en el cruce de Insurgentes así de tranquilo, raro la verdad. Y están hasta allá. Eje 7, me dirijo a la entrega de Zapata. Siempre me dicen los de Solo Bici, por ahí, por el metro. Pues tú te imaginas que por las salidas alguna. Y ahí hay muchas, ¿no? Pero de repente te dicen, no, que ahí en metro Zapata sí, pero allá por el periódico Reforma. Y yo, ah, caray. Eso está ya casi pachedrado. Vaya locura. Bueno, entregado acá en el por Universidad. Vamos a hacer otro acá en por la Campestre, cruzando el charco de Tlalpan. Eje 8. Solo tiene 1% de desnivel. Y agarras muy buena velocidad aquí. Circuito lateral, al tiro con los cochistas. Bueno, eje 8, Ermita Iztapalapa. Eje central, Lázaro Cárdenas. Trolebús bici. O más bien trole bici. El de la moto. Oye, qué pinche potencia de luz. Sí, ¿verdad? Pensé que iba a ser más frío.
Cuando salgan de una calle secundaria a un eje, al tiro. Puede pasarse cualquier vehículo. Muy tranquilo este lunes por la tarde. Lunes 28, día de los santos inocentes. De una vez, papá. Ya que andan tan decentes, pues obvio, si sabes. Gracias, gracias, señorina, gracias. Ba, 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 ba. Fíjate que me voy a amarrar acá. Más yo sale un extraño enemigo, que es el cochismo puro y sincero. El ojo de los ejes viales, amor. Ayer fue. Según San Huevos, ya voy para un mes que no voy con Oscar, amor. ¿Es el milagro? Pues es que ha quedado bien, está bien la bici. No te olvides de seguir mis redes sociales como Facebook, El Ojo de las Ciclovías y más, o Twitter, El Ojo de Ciclovías, e Instagram, El Ojo Bicis. Ahí podremos tener mayor interacción entre todos. Hasta el próximo video, chicos.